coses. Curiositats, comentaris, preguntes. Has parlat molt de història, no? Sí. I llavors ara, traslladant-ho ara, i veient ara, no?, amb aquest llibre de març que tenim la vaga internacional feminista, etcètera, quina perspectiva hi veus, diguéssim? Creus que, hi ha la capacitat de tornar a xarxar amb el moviment que hi ha, eh? Amb tot el que s'ha generat, perquè no és aquest 8 de març, no sé si parlarà molta gent o no, però que sí que està sacsejant, i aleshores hi veus, perquè jo veig que el feminisme s'està treballant molt aïlladament, no? Les feministes, clar, si no aconseguim que això sigui transversal, vull dir que ens impacti de manera estructural a tothom, doncs no aconseguirem canvis, llavors és... Bueno, clar, sí. Jo, per exemple, jo és que he vist molt en contradiccions, llavors em passa una terna per la meva. En la meva vegada, jo per una part penso que és una iniciativa superxula, vull dir que és que, i a més és molt potent, jo la veig com un punt de partida, val? Perquè en realitat el que em passa amb els moviments feministes és que, clar, van així en difús, no? És que per mi realment tot el tema de classe de dones treballadores està molt difuminat en quant a la pràctica. Moltes en quant a discurs, però després en quant a la pràctica està molt difuminat. Llavors sí que veig que hi ha una intenció de mantenir o de recuperar un cert discurs de dones treballadores, però veig que no acaben de tenir una pràctica que arribi o que estigui realment amb totes les dones treballadores. No? Llavors, jo què sé, intento visualitzar. Jo faré a vegades, estic fent campanya i m'encanta molt el que estem fent, eh? Però veig, repeteixo, com un punt de partida, perquè intento visualitzar certs sectors laborals i em costa molt de visualitzar si realment hi haurà un seguiment d'aquesta vaga. I penso que si no hi ha és perquè des del moviment feminista de vegades ens estem atrapant en debats sobre el sexe dels àngels, també perquè igual estem treballant amb aliades que potser no ho són tant, potser no són aliades permanents i que potser haurien de fer un treball més tipus mujeres llibres de gastar sabata, de rebaixar una miqueta el discurs, no per no dir les coses, sinó de baixar la estratosfera i gastar moltes hores de sabata i estar parlant i fent molta xarxa poquet a poquet amb les dones que treballen a la subcontracta de neteja de no sé on, amb les dones que treballen a tal fàbrica, amb les dones que treballen a l'hostaleria, a petit comerç, perquè hi ha una desconnexió en realitat. I si ens parem a parlar, si ens parem a estar sola de la sabata al carrer, hi ha certa desconnexió. Sí que és superpositiu que estigui sonant, no?, molts termes, la violència masclista, el tema del mitú, no?, tot això és molt positiu perquè va sonant, però penso que no acaba de calar perquè no hi ha aquesta xarxa i aquest contacte real i un treball real amb el que és totes les dones treballadores. Jo crec que, a més, és una manera del que fem. Jo és que al final penso que l'única solució és el que fem, no com els discursos i tal, és simplement el que fem. Potser hi ha col·lectius que ens donen molt de discurs o poden ser persones molt guais amb les que treballar, per exemple, la qüestió de violència de gènere com a tal només, però després a l'hora de fer una xarxa, de crear col·lectius de dones potents, de dones treballadores que te surtin a la vaga i que et parin totes i que sigui tremendo, doncs anar a buscar les dones treballadores. I jo crec que això al moviment feminista li costa molt, molt. No sé si és fruit d'aquest descafeïnament històric que hi va haver després de la Segona Guerra Mundial, no?, en el qual tot aquest pes obrer que tenia el 8 de març se li va girar la truita, no?, i es va plantejar, sembla que va ser l'Eleanor Roosevelt que va fotre un discurs bastant així, no?, dient que les dones tenien la missió de conservar la pau social i tot, no? I jo crec que tenim aquest pes a sobre, no?, de dir, bueno, la pau social, quina pau social, la pau social al preu de què, no?, i quines dones són les que estan integrades realment en tots els moviments feministes, no? No sé, jo em poso a pensar, en concret, l'assemblea feminista de la meva comarca, no?, que són ties molt guais, tenim ganes de parlar de moltes coses, està molt bé, volem parlar de la nostra relació amb el món, de les nostres menstruacions, és a dir,
Vale, molt bé. I després em poso a parlar les dones que estan treballant a una subcontracta de neteja de l'Ajuntament, que és de l'Ajuntament de Cunit. Els dic, voleu venir a l'Assemblea Feminista? Quins temes tracteu? La nostra relació del món, les menstruacions... Clar, llavors, no és que els temes no siguin interessants, no és que no siguin interessants, és que hi ha una desconnexió molt bèstia. La desconnexió és moltes vegades que també ens quedem en el l'espai que ens fa estar còmodes, totes les que som més militants, perquè, clar, ens fa estar molt còmodes estar en un col·lectiu en el qual parlem d'això, no? De nuestro ciclo i de la Pachamama, i tot això està molt bé, no? Però és que això és molt egoista, perquè la resta de dones, no? La resta de dones treballadores, què? No? Llavors, a vegades és, vale, deixem aquest espai de confort, no del tot, però, oh, que bonic, quasi quedi, jo aposto per deixar una mica d'aquests espais de confort, que segurament ens reconforten de tot aquest món hostil que ens rodea, no? I és com que és molt necessari, però pues igual potenciar altres coses, no? Intentar repartir les nostres energies en altres coses, perquè és que si no ens quedem allà en el nostre mundo, i després explica-li la vaga feminista a les que estan treballant a no sé quina fàbrica, et diran, però si me dijiste que no vais de menstruació. Clar, és molt complicat, no? No sé, jo soc molt, en aquest sentit, soc molt pràctica i per això em fascinen molt Mujeres Libres, a part que eren pioneres, sinó perquè elles feien coses molt factibles, feien aquests programes de formació per dones que, no sé, feien escola i feien també formació sindical i elles mateixes anaven, què necessiteu això? Què necessiteu? Vale, fem aquest curs, què necessiteu això? I a partir d'aquestes coses tan tontes, tan bàsiques, de formació en agrària, formació en policultura, pues, poc a poc feia un tracte molt de tu a tu, no? No era un... Bueno, organitzem unes jornades que en el cartell hi ha una figa i no sé què, que està molt guai, però... Després qui va? Anem les militants. I l'entorn de les militants. No és que estem creant. Clar. Llavors, no és pas que el feminisme sigui una elit com a tal, però sí que s'està creant una espècie d'acadèmia, no? Allò, una espècie d'elit. I és molt egoista. Doncs per això plantejo la vaga com una iniciativa brutal, que a més a més és una eina que hem fet servir les dones obreres des de sempre i m'estan xirriant molt, eh? Hi ha feministes que estan dient que és feministes molt conegudes, que estan dient que és la primera vaga i la primera vaga de cura, que és com no vull, no, això és mentida. No? I això, desmuntar aquest discurs també és important. Però ho prenc com un punt de partida perquè ens fa falta treballar molt, doncs, perquè realment sigui les 90.000 dones allà que trobaran, o les 20.000 o les 30.000 dels Estats Units, o per fer això s'ha de fer megàfono, zapatito i què vols, que es faci una formació de... Pues vale, ja està. Jo crec que has fet una reflexió respecte al cognom, no? Jo he desprès de feminista i crec que en l'entorn de la vall que puguem estar més o menys aquí de cara desconeguda, no? Treballadora, no? És que treballadora, no? Això és important. També m'agrada molt quan has parlat d'aquesta... intentar ficar-nos al costat dels altres, no? Per voler acabar intentant entendre com es veu de l'altre costat. Que pot ser que la situació, diguem, des de la dona cap al masclisme sí que està, i pot ser des de l'home cap al feminisme, no tant, no tant. Però també m'agradaria introduir una cosa perquè m'ha fet molta gràcia el del matricidi d'aquí del Jaume i de la Rosa i aquesta història de la gent d'ells. Però no tant penso jo com a matricidi per la paraula, o sigui, de la dona sí, no? Però és que jo crec que aquest matricidi respecte a aquesta feminitat actual de la dona, les seves característiques, i el component de mare, de mare, s'està donant ara. I jo te volia donar, saber la teva opinió, perquè sembla que estiguem parlant de feminisme, potser sempre amb masclisme, no? El masclisme pot ser feminitat. Però jo és que estic detectant, i amb la necessitat que tinguem d'aquest buit internacional i que es vegi i es visualitza com punt de partida, estic d'acord amb tu, però és que a mi m'ha fa por que l'autèntic negació de la dona s'està produint en l'androgenisme, los andróginos.
Ai, jo no sé, no, no, a veure... Uf, allà va ser... No, no, és que clar... Però ara s'ha empugat ja, eh? És que clar, jo crec que no, no és el tema del debat, no? Però preparem-nos, no? Perquè és que sempre estiguem jugant en dualitats, no? Feminisme, masclisme... No, no, és que això... Més força que puguem fer... N'hi ha un altre interès global en un altre model, que és la desfeminització de la dona. I anem a l'ordre, és el que anem reivindicant també. Volia saber la teva opinió, si coneixes per on va aquesta escola. Tota la qüestió del gènere és supercomplicada, perquè al final el gènere és una construcció. No? Llavors, quan parlem de desfeminitzar les dones, o desmasculinitzar les dones, són com armes de doble fil, no? Desfeminitzar en quin sentit? Què és el que fa un femení una dona, per exemple? Què és el que fa masculí una dona? No, jo t'anava concretament a la qüestió mare. Això sí que és exclusiu de la dona. Això sí que és exclusiu. Ah, una qüestió biològica. La maternitat, sí, sí, sí. La maternitat. Sí, sí, i per ahí pot ser que estiguem perguts. Bueno, aquí no és un debat, és a dir, el que defineix una dona és la maternitat. No és exclusivament, però sí que és un caràcter definitori. Llavors el que defineix les dones és que no ens deixo dos setmanes. No, 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 que no vull debatre amb tu, vull dir la teva opinió respecte a aquesta línia argumental, com ho veus tu? Jo sé com ho veig, si vols, en debat, però el que te demanava era la teva opinió. Si tens notícia de per on va aquesta qüestió, d'aquest, de l'androgenisme. Però que els homes puguin ser pares, vols dir? No concretament, sinó que la dona ha perdut els seus atributs de poder ser mare. Ah, també, també. Jo, al final, vaig fer les qüestions. La relació social, jo soc molt de simplificar, eh? Molt de simplificar. Tot el que no sigui consentit, a nivell individual o a nivell del col·lectiu, deixa'm d'estar. O sigui, ja està, simplifiquem. És a dir, si les dones en col·lectiu o individualment volen perdre la seva capacitat de ser mares, bueno, mira, si volen, ho facin. Si no volen individual o nivell col·lectiu, malament. És una disposició, deixeu estar. I si s'ha fet i no se sap entendre, històricament. Sí, sí, sí. Doncs està en seus... No, i encara se'n fa. Encara se n'estan fent. De fet, l'altre dia va sortir una notícia, no sé si va ser de l'estat espanyol, d'esterilitzacions no consentides de l'estat espanyol. Llavors és... Molt perillós. Sí, de fet, des de... Com es deia aquest llibre de l'informe humano, de fa no sé quant de temps, comencen a sonar aquestes teories que des d'aquest temps estàvem treballant en fer esterilitzacions forçoses per determinar la natalitat, i no només la natalitat, sinó quin tipus de natalitat es donava, o sigui, esterilitzacions de gitanes, de llatines, etc. Sí, bueno, clar, això tot el que no sigui consentit és una aberració total i absoluta. Total i absoluta. Com que tenim una limitació de temps, doncs jo agrair-te, bueno, no sé si ha acabat... Ah, vale, no, perdó, és que no havia vist, vale. Ja hi ha dos paraules, vale. Jo volia preguntar-te, perquè, bueno, tota la part, diguem, històrica, per a la component obrerista és molt fuerte. Entonces, mi pregunta iba un poco en si, trayéndonoslo, digamos, al momento actual, esa desconexión del feminismo, yo creo que también tiene que ver con que se ha vaciado, y no porque sí, de esa componente obrerista. Entonces, digamos que me preguntan, no sé si es primero lo uno y luego lo otro, o lo otro es consecuencia de lo uno, pero sí que parece que hay una relación muy grande en cómo el feminismo sale de la calle y cómo pierde. Y quería preguntarte qué crees tú que es, digamos, que fue primero el huevo o la gallina. Si salió de la calle, o sea, si se intelectualizó porque perdió la componente obrerista, o si perdió la componente obrerista porque se intelectualizó, de alguna manera. Para mí, según lo que yo tengo, bueno, lo que yo creo, es que siempre hubo esta especie de lucha, ¿no?, entre dos feminismos básicos, que era el más conservador y que era de una academia súper intelectualizado y el obrero, y que al haber una concatenación de batallas perdidas por el obrerismo, pues el feminismo se descafeinó, se intelectualizó, porque perdió todo lo que fue el contenido obrero.
pero que para mí no es tanto una solo una concatenación, una casualidad, sino que esto es una batalla de clase que se estuvo fraguando desde durante todo el siglo pasado entre los tipos de feminismo y que al final pues ganó uno, ¿no? El académico descafeinado, que además durante mucho tiempo estuvo intentando como cooptar, ¿no?, todas las mujeres del movimiento obrero hacia otras luchas, ¿no?, como pasa actualmente, es lo mismo. Y costó mucho, y ha costado mucho que se recupere un poco toda esta calle, que no es ni mucho menos la que había, porque todavía sigue todo eso intelectualizado, y seguimos con las mismas dinámicas, ¿no?, de intentar, no, no os vayáis por ahí, ¿no?, venidos para ahí para otras luchas. Y para mí fue eso, que se intelectualizó porque perdió todo el contenido obrero. De hecho, lo que decía, ¿no?, el discurso de Leandro Roosevelt ahí en... Es que fue como muy paradigmático, ¿no? Después de que se pierde toda la potencia obrera, se empezó a celebrar en vez del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se sustituyó con el Día de la Madre. Y luego pues vino el discurso este de a partir de ahora, que fue un 8 de marzo, ¿no?, hablando de las mujeres, a partir de ahora seremos las guardianas de la paz social, todo bien, todo calma. Y fue como una especie de catarsis, ¿no?, de vaciar, ¿no?, de manera definitiva todo lo que tenía. A mí me llama la atención cuando dice lo de la huelga como punto de partida. Sí. Porque a mí me genera una contradicción, ¿no? O sea, yo lo veo desde el trabajo de una línea de trabajo sindical. Y a mí no se me ocurriría en una empresa lanzar una huelga como punto de partida. Al revés, ¿no? Haría todo ese trabajo que tú has planteado, ¿no?, que hay que hacer, que para mí es de generar un contrapoder al poder del empresario, ¿no? O sea, hacer fuerte una red entre los propios trabajadores. Yo no soy muy crítico con lo de hay que ir a denunciar en inspección. No, no. Hay que haceros fuertes como trabajadores para plantar cara. Y la huelga es la herramienta, para mí, en ese sentido finalista. Es decir, ante esa fuerza que tienes, tú la ejerces, y una forma de ejercerla es la huelga. Y para mí, o sea, por eso yo le doy mucha importancia a la herramienta de la huelga, porque pienso que hecha con potencia es un golpe. Claro, a mí me llama la atención, desde esta concepción, que es la que yo utilizo, el plantear esa dinámica al revés de huelga como inicio, que a mí personalmente me genera mucha contradicción. Y me lleva una pregunta, porque para mí no solo parte del movimiento feminista, es parte del ámbito de la izquierda en general, eso que decías tú de esa desconexión, ¿no? Y es como que hay una tendencia a que nos juntamos para los grandes actos. O sea, nosotros hemos coincidido en reuniones de 8 de marzo, 1 de mayo, no sé qué, no sé cuándo. Y siempre son los mismos debates para hacer las mismas cosas. Y debates con gente que después, durante el año, no la vemos haciendo ese trabajo del día a día, ¿no? Y sin embargo, son las voces que se dan y son las cosas importantes que se hacen. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto el entrar otra vez en esas lógicas, y para mí esta convocatoria de huelga cae un poco en eso, no es el poner encima de la mesa las grandes gestas y dejar un poco ese trabajo de construcción de día a día, que para mí es el que vale, o sea, yo en eso coincido con tu exposición, y no acabemos cayendo un poco en eso, en el foco está en los grandes actos, en qué se va a hacer el 8 de mayo, o sea, el 8 de marzo en este caso, y la pregunta para mí es, ¿qué se va a hacer el 9? Que se va a hacer al 10, que se va a hacer al 11, y hasta qué punto este tipo de convocatorias o de propuestas, digo esta, pero también están otras, ¿eh?, es cómo se construyen esos 1 de mayo, esos 25 de... ¿Hasta qué punto esa forma de plantearlo, esa forma de construir, no es contraproducente? O sea, ¿hasta qué punto no es una lógica que se acaba imponiendo y después en el día a día muchos nos vemos que miramos al lado y todo lo que está ahí, ¿no?, todo lo que se dice ahí, que se habla en nombre de... A la hora de construir ese D, no, claro, no existe. Pero es que el punto de partida es sobre todo para algunas de nosotras, ¿no?, que sí que vemos una manera a través de hablar de cosas muy concretas, ¿no?, de discriminaciones laborales por razón de género, de acoso sexual, que sí que es cierto que a partir de aquí, guste más o menos, sí que podemos empezar a trabajar de otra manera que no habíamos trabajado con algunas mujeres trabajadoras y empezar a hablarles, ¿no?, del tema del machismo y tal. Entonces, para algunas de nosotras tiene esta realidad que decías tú, ¿no?, que es como otro gran acto, como todos los grandes actos del 8 de marzo, del 1 de mayo, pero tiene este doble de decir, bueno, pues seguramente, no a nivel de miles, pero a nivel de muchas mujeres sí que podemos empezar a trabajar en clave de
pues vamos a hablar de temas de clase, de género, y a ver cómo lo vimos con otros. Porque tampoco espero que el punto de partida, lo que se refiere a eso, que es lo que yo entiendo, tampoco espero que sea el punto de partida para muchas grandes otras más movilizaciones, y mejor que luego, porque entonces no van a llegar a ninguna parte. Además, estoy bastante de acuerdo contigo con lo que comentas de la costumbre, ¿no?, de ir como por inercia, juntándonos para grandes fechas o grandes actos y después no tener una dinámica creativa a nivel de puestos de los puestos de trabajo, en los barrios, en los pueblos, ¿no? Y esto es muy desgastante para las personas que sí hacemos este trabajo de día a día, no solo por ejemplo a nivel de acto sindical, también por ejemplo a nivel, yo por ejemplo que me he hecho durante años talleres o gestión colectiva de casos de agresiones o de machismo, ¿no? Es como estar haciendo un trabajo súper duro, muy de pica en piedra, que es creativo, que es el poco a poco, ¿no?, en el cual hay muy poco apoyo, y luego pues en el gran día pues que viene pues un montón de colectivos o un montón de personas que vienen como a cooptar tu discurso, cooptar tu espacio, y es como súper invasivo y es cero creativo, ¿no? Sí que está así, es súper incómodo y es poco creativo. Y de hecho me hace pensar otra vez, ¿no?, en lo de decir, en lo de plantearnos en qué queremos gastar energías, con quién nos queremos aliar y con quién queremos trabajar, ¿no? Si con las inercias, con las luces de neón o con los trabajadores y las trabajadoras. Es un planteamiento que nos tenemos que hacer, efectivamente. En el caso de la huelga, pues sí que hay muchas que somos súper ilusas, ¿no?, que nos ha hecho muy bien ilusión, porque además, como que estamos tan acostumbradas a que cuando viene el 25N o el 8, nos limitamos a poner velitas delante del ayuntamiento y dices, hombre, pues una huelga, pues no está mal, ¿no? Tiene muchas contradicciones, evidentemente es un desgaste y vete a saber la repercusión que tiene, y vete a saber quién se suma. Yo siempre pienso sobre todo en qué sectores se van a sumar. Yo voy a hacer una reflexión sobre eso. I tu deies, per mi és ja el pas final, no?, el tema vaga, quan ja s'ha treballat. I jo penso, jo no descarto res si serveix, i si aquest ha sigut l'ordre, i per mi no serà un dia en què la gent va a fer el postureu, que sí que n'hi haurà, evidentment, però jo només veig el treball que hem estat fent a nivell de camp o a nivell d'àmbit local de Reus, s'han apostat un munt de dones que no s'haguessin apostat mai. I aquest és el pas. I quan han anat a fer assemblees, doncs m'han dit, home, i com me puc organitzar? Clar, llavors dic, ostres, ojalà ens quedés més temps, perquè ara jo traslladaria aquest, com me puc organitzar, a altra gent, no ens queda temps, però bueno, i el vas trobant aliats. I això no havia passat mai. I llavors, doncs, si no és, vull dir, si serveix, m'és igual que sigui punt de partida que punt final, és la manera, no? I que hi ha un any, i que realment la gent que està treballant en xarxa porta un any treballant a fons. I després aquí ja et dic, avui hem fet un vídeo a nivell de Reus que podreu veure que hi ha dones de molts àmbits en aquest vídeo. Aquelles dones han vingut, s'han vinculat i ens han demanat material per repartir en els seus, i no són àmbits que nosaltres estàvem acostumades a treballar-hi, no? I a mi això, a causa, penso, clar que s'ha de continuar treballant a partir d'ara, però això ja ho tenim, i ara a partir d'ara serà cosa nostra que ho tenim. Pensava escriure el que ho ha dit ella, el que no es nomena no existeix. Aprofitem, almenys que es parli, no?, en la ventalla que aquest any és una mica diferent als altres 8 de març, no? I és veritat que són convocats. Per a mi la pregunta tiene que ver con lo de los grandes actos. O sea, ¿hasta qué punto nos está entrando una deriva de la lucha, entiéndase, lucha de clases, lucha feminista, meramente como una cuestión de espectáculo? Y que no se malentienda esto, ¿eh?, pero simplemente como una cuestión simbólica. Hombre, es que la huelga es una cuestión simbólica. Yo recuerdo haber vivido una huelga en Tarragona, en concreto una empresa, y fue una huelga que fue un fracaso. O sea, al tercer día, habiendo parado 100%, el 75% de la plantilla entró. Y fue una derrota, pero... Bueno, derrota. Una derrota es lo mismo con fracaso. Una huelga para mí nunca es un fracaso. Derrota es la regla. Y digo, se han hecho otras huelgas, no se han conseguido los resultados, y yo no las interpreto como derrotas, porque se han sacado lecturas de esos conflictos. Esto, por cómo se había planteado, y como no estaba ese trabajo hecho previo, o sea, no es una cuestión de darse con látigo, o sea, es una cuestión de intentar aprender de aquello que se ha hecho. Por eso digo que para mí tiene esa potencia. Y digo, igual que se caen esos grandes actos, ojo, no hay también una tendencia a decir, porque yo lo llevo después al futuro,
siguiente huelga que se plantea. O sea, se crea esa dinámica de lo importante es ir haciendo ante un conflicto laboral. Empresa de 100 trabajadores. Bueno, si paramos 20, por lo menos hemos parado 20. No, tú sabes que hay que parar 100. Tú ponías el ejemplo de las mujeres de Petrogrado. Pararon todas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué trabajo previo había? ¿Qué grado de necesidad había? O sea, razones objetivas había en aquel momento y existen hoy. O sea, para mí eso no se pone en duda. Ahora, esa subjetividad. Y por eso planteo yo lo del hecho de esa concepción de huelga y sí yo le pongo esa cuestión finalista. O sea, esas herramientas de pelea se están utilizando realmente para ganar o... Y ojo, no le quito la parte y sí que doy la razón, de decir, bueno, sirve para construir, obviamente, desde ese punto de vista, es súper positivo. Mi pregunta es, 8 de marzo, el 8 de abril, ¿se va a seguir estando haciendo ese trabajo en la cotidianidad de construir ese contrapoder o se va a estar construyendo la huelga del próximo 8 de marzo? Claro, es que el problema yo creo que aquí no es tanto el concepto de la huelga feminista, que además es una huelga que se ha estado dando en otros países del mundo, con este concepto de huelga, con todos sus puntitos laborales y tal, con finalidad, no solo simbólica, sino finalista de, oye, esto de vida lo quiero conseguir, o sea, no es solo de algo simbólico. El problema está es que aparte de que tiene esta doble vertiente, ¿no? En el tema de las mujeres, pues a veces es mucho más complicado organizarnos, y es cierto, por todo una serie de competencias, a lo mejor, por, planteando otros discursos, otras maneras de hacer, sí que puedes conseguir esta organización. Y por otra parte está este factor que realmente estamos en un momento en el cual pues, hay que vigilar, porque con este tipo de herramientas pues hay colectivos que tienden a jugar con ellas. Y entonces sí que entiendo por dónde vas y creo que, ostras, a mí me gustaría mucho no hacerla o no promocionarla por eso, pero sí que es cierto que hay montones de colectivos y situaciones en los cuales lo que se hace es tender a estar trabajando solo para la cuestión. Entonces, ahora mismo tampoco se me ocurre cómo se podría revertir esto y seguir continuando por este camino, porque en realidad tiene muchos contras, pero también tiene pros, ¿no? Y es complicado porque cierto es, hay muchos colectivos y asociaciones y esto que están sumándose a nivel simbólico y con lo cual hay mucho trabajo real, práctico, sin el paratero, y además están como copando muchos focos, ¿no? Estos colectivos, mucho más focos de los que tendrían que copar, ¿no? Entonces es una realidad que nos encontramos, o también venimos de otras huelgas, ¿no? De las que también podríamos debatir, de cómo se ha utilizado esta huelga, esta herramienta, que en este aspecto podemos debatir mucho, mucho y mucho. Y de hecho sería bastante interesante debatir porque, por ejemplo, las asambleas abiertas que hemos hecho nosotros ahí en el Udrey, nos hemos encontrado con un grupo militante de izquierdas que nos debería hacer la asamblea de la huelga a decirnos que no habría huelga porque no cobrarían los 50 y a plantearnos que planteáramos a las empresas hablar y negociar para que se hiciera huelga y plantear lo mismo que se planteó en la jornada del país, plantearlo para los usuarios. O sea, todas estas dinámicas que igual se han ido adquiriendo desde hace muy poco, que están inventadas, que la gente se está rapando en el show y realmente están contaminando bastante la práctica, al menos en lo que yo puedo estar viendo, están contaminando la práctica de este tipo de huelga feminista. Ara sí que hem de tancar perquè hi ha llibres a la venda per 12 euros. Jo volia tancar només dient que en quantes vagues laborals de sectors masculinitzats han fracassat a nivell de números laborals. Aleshores, donem una oportunitat a aquesta, que ¿Qué tal, David?